Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Busquemos esta aceleración, sobre todo, hermanos, hermanas, en la vida interior. Busquemos configurarnos con Cristo. Ayer hablábamos de dar testimonio de Jesús. Y damos testimonio de Jesús cuando nos configuramos con Él. Quien me ve a mí, quien te ve a ti, que ve a Jesús. La paciencia de Jesús, el amor de Jesús. Hoy mismo, hermanos, hermanas, se me acerca una pareja con muchas dificultades, con dos familias que le provocan, le hacen brujería, le prenden velas, una provocación permanente. Entonces, mi recomendación fue, bueno, revístanse del amor, el arma del amor. Revístanse de la paciencia, el arma de la paciencia, y el perdón, el arma del perdón. Y recomendé a esta pareja leerse con sus hijos todos los viernes la pasión de Cristo. Cristo que fue golpeado, que fue torturado, humillado, vilipendiado. Y aquí está la respuesta. O sea, Jesús venció el odio, la maldad, con el amor, con la paciencia y con el perdón. Dar testimonio de Jesús. Vivir como Jesús vivió, como Jesús enfrentó el mundo hostil. El mundo hostil que lo golpeó. El mundo hostil que le levantó un falso testimonio. Un expediente fabricado, lleno de mentira y de maldad. El mundo hostil que lo condenó a muerte. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cuál fue la fuerza de Jesús? El amor. ¿Cuál fue la fuerza de Jesús? La paciencia y el perdón. Revistámonos, hermanos, hermanos de Jesús, para responder como Él respondió a un mundo hostil, a un mundo que provoca. Demos testimonio de Jesús, hermanos y hermanas, revistiéndonos de Jesús, y como María Magdalena, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él, y con Él transformar la familia, transformar la sociedad, transformar la historia. A los pies de Jesús, para asimilarlo, tener sus mismos sentimientos, paz, amor, compasión, misericordia. Revístenos de ti, oh amado Jesús. Transfórmanos en ti, oh amado Jesús. Llénanos de ti, oh amado Jesús, que podamos decir con tu gran apóstol Pablo: no vivo yo, eres tú quien vive en mí. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos el Salmo 57, el verso 1, versículo 1, hermoso versículo. Dice: misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti. Me cobijo a la sombra de tus alas, esperando que pase el infortunio. Es una situación de agobio. El salmista está en una situación de agobio, de sufrimiento. Y le dice a Yahvé: Dios, misericordia, oh Dios, misericordia, en ti busco refugio. Buscar el refugio en Dios, en nuestro Padre que nos consuela. Me cobijo a la sombra de tus alas, esperando que pase el infortunio.
Hermanos, hermanas, una característica de nuestra espiritualidad de la filiación divina es la confianza en Dios. El yo soy el que soy todopoderoso, el yo soy el que soy eterno, el yo soy el que soy el viviente, el yo soy el que soy es mi papá. Y Él cuida de mí. Hermanos y hermanas, cuando internalizamos esta verdad, brota esta confianza plena en Dios nuestro Padre. Y se cumple en nosotros la palabra del Salmo que dice, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, yo confío en Dios, no temo. El Salmo 45, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, nosotros no tememos, confiamos en Dios. Profundicemos, hermanos y hermanas, en la conciencia de que Dios es nuestro Padre, para que podamos experimentar lo que significa confiar en Dios en los momentos difíciles de agobio. Por eso dice el salmista, misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti, en mi papá. Me cobijo a la sombra de tus alas. Me refugio, me cobijo a la sombra de tus alas, esperando que pase el infortunio, esperando que pase esta situación de agobio. Confiemos en Dios, hermanos, hermanas, y todo saldrá bien, porque todo lo que brota de Dios es bueno. Confiemos en Dios y todo saldrá bien, porque todo lo que brota de Dios es bueno. Aunque yo muera y estoy enfermo, le pido a un enfermo la salud y Dios permita que yo muera, está bien. Él permitió la muerte de su Hijo y de esa muerte nos vino la paz y la resurrección. Entonces, hermanos, hermanas, profundicemos en la espiritualidad de la filiación divina para que podamos comprender la confianza en Dios, nuestro Padre, y la ternura de Dios, la compasión de Dios en los momentos de agobio. Adoremos a su Hijo, hermanos, hermanas, en espíritu y en verdad. Pidámosle permanentemente a Jesús que esa verdad que Él vino a traernos, la filiación divina, Él vino para hacernos hijos de Dios, esa verdad se materialice en nosotros. Adoremos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos, hermanos, hermanas, la letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús. Respondemos, ábrenos los ojos para que veamos. Queremos ver nuestra esencia, queremos ver nuestra verdad eterna, queremos ver nuestra identidad sobrenatural. Yo soy Hijo
de Dios. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de San Juan Bautista, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de tus 12 apóstoles, de San Pablo, de San Lucas, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santa María Magdalena, de Santa Marta, de San Francisco, de Santa Clara de Asís, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Benito Abad, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, San Dionisio Mártir, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Blandina Mártir, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Elías y San Moisés, ábrenos los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de nuestras constelaciones de amor, ábrenos los ojos para que veamos, que todo el universo converja para que así sea. Amén, amén, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.